Las 47 películas que estelarizó. Sus 5 matrimonios, una personalidad fuerte y una belleza inigualable, la llevaron a convertirse en el rostro del cine de oro mexicano y posteriormente en un mito. Y en esa figura de leyenda hubo cabida para un estilo único hasta en la más íntima de sus facetas. Por eso no resultó raro que su vida privada pronto se volviera pública. La personalidad de María Félix quedó plasmada en cada detalle de su vida, incluidas sus casas. En varias oportunidades, la actriz mostró esos espacios a periodistas. A Vicente Leñero, la casa de Polanco, en televisión, la de Descanso en Cuernavaca. E incluso para la revista Life se dejó fotografiar con su hijo Enrique Álvarez Félix. Pero, ¿cómo eran realmente esos sitios? En diversas ocasiones contestó, "Yo soy mi casa", en clara referencia a que su imagen conocida en público había permeado hasta las paredes de las habitaciones. Además, definió su interiorismo. Amante de las antigüedades, fanática del siglo XVIII, la pintura y la porcelana, con gustos por lo insólito, lo extravagante y por piezas únicas que no tuviera nadie más. El resultado fueron ambientes siempre recargados, en los que se mezclaron estilos, texturas y hasta colores, casi como piezas de museo y con un alto sentido del coleccionismo. Pero hay un espacio que es poco conocido de la casa de María Félix en Polanco. Su baño. Su lugar privado es el lugar donde pasaba largas horas la doña. Hoy nos daremos una vuelta por lo que un día fue el baño de la máxima diva del cine mexicano. ¿Alguien habló de estilo? Siempre, hasta para ir a asearse. La máxima actriz del cine mexicano María Félix no descuidaba su imagen de diva llena de glamour, ni por un instante. Así lo demuestra el cuarto de baño de la hoy desaparecida casa de Hegel 610, en la colonia Polanco, de la Ciudad de México. ¿Qué desea tomarse un baño María Bonita? No hay problema, una bañera de mármol blanco en forma de concha diseñada por el escultor Gabriel Ponzanelli. ¿Qué tenía que perfumarse o quizá agregar sales de mar a su bañera? Para eso, porcelanas francesas de Jacob Petit y perfumeros de Baccarat del siglo XIX. Hacía falta luz para verse en el espejo, lámparas de cristal rosa victorianas. ¿Deseaba sentarse, la doña, quizá? Sillones dorados estilo Luis XV y taburetes dorados aquí y allá, pequeños, para estar a la altura ideal del baño. Esta mansión se construyó en 1956, cuando la actriz María Félix se casó con el francés. En un terreno de más de 400 metros cuadrados. Más que el diseño arquitectónico atribuido a Mario Pani, lo que destacó fue la decoración interna, en la que cada una de las partes fue siempre el lujo y la extravagancia. El dormitorio, por ejemplo, tenía una cama hecha con 150 kilos de plata maciza y tapicería de seda. En el baño, la tina era una pieza antigua en forma de concha de mármol de Carrara y se incluía en grifo y piletas de oro, así como piezas de porcelana. Nunca nadie ha tenido más lujo, esplendor, gusto y antigüedades en su baño, solo la sin par, María Félix.